comprensión de los riesgos en contextos urbanos ha cambiado significativamente durante las dos últimas décadas. Los debates sobre la gestión del riesgo de desastres han pasado de ser simples evaluaciones de los peligros y sus impactos al análisis de vulnerabilidades y de capacidades para actuar, y hoy día poniendo énfasis en la construcción de ciudades resilientes. Generar resiliencia requiere que confrontemos no solo los desastres de gran escala, sino también la acumulación de riesgo extensivo que acompaña a la urbanización en el sur global. Afrontar el riesgo extensivo implica abordar las amenazas asociadas con eventos poco severos y de alta frecuencia, incluyendo riesgos altamente localizados. Perú es un país con alta incidencia de desastres a gran escala, como tsunamis, terremotos y sequías. Entre los años 2006 y 2010, las pérdidas nacionales anuales causadas por desastres relacionados a variaciones climáticas en Perú sumaron aproximadamente 73 millones de dólares. Se estima que en este periodo hubo 22.000 emergencias que afectaron a 6 millones de personas. Los registros de Desinventar indican que el 19% de todos los eventos registrados en Lima Metropolitana entre 1970 y 2011 ocurrieron en el distrito de Cercado de Lima, donde se encuentra el estudio de caso de Barrios Altos y que aloja un estimado de 270.000 de los 9.7 millones de habitantes de Lima. Incendio, contaminación, colapso estructural de edificios, inundaciones y deslizamiento de tierra son los desastres a menor escala que afectan a la población de Lima con mayor frecuencia. Sin embargo, la toma de decisiones e inversiones en gestión de riesgo de desastres sigue enfocada en los costos generados por desastres a gran escala, mientras los costos de los riesgos cotidianos y riesgos de menor escala no se consideran. Esto perpetúa la invisibilidad de la acumulación de riesgo o trampas de riesgo urbano, incrementando la vulnerabilidad a peligros ambientales de la población de bajo ingreso. Las trampas de riesgo urbano son la suma de la articulación y reproducción de vulnerabilidades y amenazas cotidianas y episódicas a través del tiempo, acompañada de una capacidad erosionada para actuar. En las ciudades, las trampas de riesgo tienden a afectar de forma desproporcionada a poblaciones empobrecidas. Basándose en los resultados del proyecto Clima sin Riesgo, este video examina los esfuerzos de mitigación e inversiones realizadas por los residentes locales y entidades públicas y explora las acciones necesarias para fortalecer las capacidades para interrumpir trampas de riesgo urbano. Clima sin Riesgo es un proyecto de investigación-acción que comenzó el año 2015 liderado por la Unidad de Planificación para el Desarrollo de la Bartlett de la Universidad de Londres, en colaboración con las ONGs peruanas SENCA, CIDAP y Foro Ciudades para la Vida, y con ONU Habitat. Enfocándose en dos áreas marginalizadas de Lima Metropolitana, José Carlos Mariátegui en la periferia y Barrios Altos en el centro histórico, el proyecto incluyó el análisis de quién, cómo, dónde y por qué es afectado por desastres de menor escala y riesgos cotidianos. El análisis de más de 700 encuestas georreferenciadas y la revisión de políticas públicas y programas relevantes sugiere que las inversiones actuales en reducción de riesgo deben reevaluarse para captar sus impactos deseados y no deseados. Lima tiene varios programas y presupuestos estatales asignados a la mitigación del riesgo. Sin embargo, algunas deficiencias en su implementación muestran que la gestión de riesgo de desastre no ha sido una prioridad. Solo alrededor del 8% de las propuestas presupuestarias en Lima Metropolitana fue asignado a la gestión de riesgos de desastres entre 2011 y 2015. Durante el mismo periodo, las inversiones municipales para mejorar el entorno construido en zonas con población de bajos ingresos, como José Carlos Mariátegui, aumentaron. Pero más de 2/3 de estos recursos fueron invertidos en mejorar la accesibilidad a las partes altas de las laderas, abriendo vías sin pavimentar y construyendo escaleras, las cuales, paradójicamente, refuerzan la especulación del suelo y la invasión de las partes más altas y empinadas de las laderas, generando aún más riesgos. En Barrios Altos, a pesar de que las personas viven en condiciones de alto riesgo, ningún recurso ha sido asignado para proteger a la población local ante los impactos de peligros ambientales. Entonces, a pesar de que desde el año 2011 han habido marcos institucionales para desplazarse desde la gestión de riesgo hacia la reducción y prevención del riesgo, las capacidades y los recursos con los que cuentan los gobiernos locales requieren mejoras y mayor descentralización para llegar a aquellos que enfrentan los riesgos.
Actualmente, los residentes son los que ponen el hombro en cuanto a inversiones de mitigación de riesgo. En las partes altas de José Carlos Mariátegui, los hogares y comunidades contribuyen en promedio el 87% de la inversión total para mejorar la zona. El Estado invierte el 8,3% y las empresas de utilidades alrededor del 2,1%. Las familias en esta y otras áreas similares en la periferia de Lima tratan de mejorar sus condiciones de vida con inversiones graduales a través del tiempo. Así, aunque inversiones pequeñas de un promedio de $180 son necesarias para acceder a un lote en laderas empinadas, los costos para habitar este lote se incrementan exponencialmente durante el tiempo. Estos costos incluyen inversiones para aplanar el terreno, acceder a agua potable, mejorar la accesibilidad y enfrentar los múltiples riesgos que conlleva la ocupación de las laderas. Para residentes recientes, estos costos pueden sumar aproximadamente $10,000. Considerando la limitada capacidad de ahorro anual de los hogares, esto significa que los recién llegados a la zona tendrán que pasar toda su vida haciendo inversiones para alcanzar condiciones básicas de vida. Esto exacerba los desafíos que enfrentan los hogares ya de por sí empobrecidos y los sumerge más profundamente en trampas de riesgo que no se pueden interrumpir por esfuerzos individuales. Las inversiones de mitigación de riesgo reciben usualmente baja prioridad entre los habitantes, en comparación con las inversiones en las necesidades básicas. Por ejemplo, 34% de los hogares encuestados reportaron que han sido afectados por caídas de roca, como resultado de la inestabilidad del terreno, mala construcción de muros de contención y paredes de la vivienda, humedad y construcción de vías. A pesar de esta experiencia y los consecuentes daños, solo el 11% ha invertido en medidas de prevención. Barrios Altos está ubicado en el centro histórico de la ciudad. Su significado histórico fue reconocido formalmente declarándolo como Patrimonio UNESCO de la Humanidad en 1991. Sin embargo, la zona ha sido objeto a cambio de uso de suelo y especulación. A través del tiempo, los residentes locales que viven en quintas las han subdividido en más hogares, los cuales se ocupan predominantemente por inquilinos con bajos ingresos. Condiciones inseguras de vivienda, como tuberías de agua y desagüe rotas, malas conexiones eléctricas que llevan a incendios frecuentes y el colapso estructural, son manifestaciones de un deterioro continuo. Alrededor del 90% de los hogares encuestados en Barrios Altos ya estaban en el barrio antes del año 2000, y las personas viven en promedio 32 años en el área. Esto quiere decir que las personas han participado en una lucha social por vivienda y barrios dignos durante un largo tiempo, enfrentando la amenaza de desalojo y, más recientemente, el avance de la presencia de los almacenes y depósitos que ocupan una gran parte del barrio. Las inversiones estatales en renovación urbana se han dirigido prioritariamente a mejoras de fachadas y al espacio público. Esto significa que los peligros dentro de las quintas solo se atienden por los residentes y organizaciones colectivas. Inversiones recurrentes y fragmentadas que se realizan por la población local agotan los recursos de la gente sin haber logrado una mitigación de riesgo a largo plazo. Por ejemplo, un 68% de las viviendas encuestadas reportaron experiencias de inundaciones frecuentes en sus viviendas debido a tuberías rotas o bloqueadas. A pesar de que aproximadamente el 58% de las viviendas reportaron haber realizado inversiones frecuentes en la mejora de sus conexiones de desagüe, muchas de ellas siguen teniendo serios problemas debido a tuberías con fugas o filtraciones, atoros o rupturas después de haber realizado reparaciones parciales. Más de 2/3 de las viviendas indicó que la frecuencia de las inversiones que han tenido que realizar para poder afrontar estos riesgos ha obstaculizado su capacidad de ahorro. A pesar de las deficiencias en los esfuerzos para mitigar riesgos, la reproducción de riesgos en urbanización no es inevitable y puede ser abordada por acciones en las siguientes áreas. El impacto de variabilidades climáticas en riesgos cotidianos y desastres episódicos de menor escala casi nunca se considera. Sin embargo, el reunir tendencias de pobreza, desarrollo urbano y cambio climático sugiere que la continua reproducción de trampas de riesgo urbano podría perjudicar un futuro sostenible para la ciudad y sus residentes. Para esto, Clima Sin Riesgo condujo una serie de talleres de planificación de escenarios futuros con múltiples actores. Mirar hacia adelante permitió que los participantes reflexionaran sobre un futuro posible basado en las actuales tendencias de riesgo,
comprendiendo que efectivamente los cambios de temperatura y precipitaciones van a exacerbar los riesgos cotidianos y trampas de riesgo, aumentando las inversiones necesarias para afrontar emergencias repetidas. Mirar desde el futuro le permitió a los participantes aproximarse a los retos presentes desde otro lado, imaginando un futuro deseable y dando los pasos hacia atrás para identificar las intervenciones e inversiones requeridas para conectar ese futuro con el presente. El análisis de tendencias y proyecciones y las discusiones sobre las intervenciones requeridas para un futuro deseable tiene que realizarse repetidamente y con la participación gradual de más y más actores. Para apoyar esto, Clima Sin Riesgo puso en marcha 3 observatorios con los socios locales. Uno de ellos, enfocado en la periferia y alojado por el Instituto de Desarrollo Urbano, SENCA. El segundo, en el Centro Histórico y alojado por el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional, SIDAP. Y el tercero, con enfoque en intervenciones en todo Lima Metropolitana y alojado por el Foro Ciudades para la Vida. Los observatorios son plataformas de aprendizaje-acción y van a promover acciones estratégicas, vigorosas y concertadas para interrumpir trampas de riesgo. Para permitir la documentación sistemática y el monitoreo, Clima Sin Riesgo desarrolló una plataforma en línea llamada RIMAP RISC. Datos espaciales y temporales se conectan a través de la aplicación de smartphone Survey123, que alimenta una base de datos interactiva que visualiza los peligros, a quién afectan específicamente, dónde, cómo y por qué. La herramienta permite consultas públicas a la base de datos en línea y permite producir mapas a diferentes escalas para cada consulta. RIMAP RISC permite producir y compartir datos registrados por comunidades sobre sus experiencias, vulnerabilidades y capacidades para actuar entre aquellos que están expuestos al riesgo. Con el apoyo de los observatorios, los residentes podrán reportar riesgos y desastres de menor escala y eventos de desastre en el momento que suceden. La información ayuda a visualizar la distribución espacial de las inversiones en mitigación de riesgo y puede ayudar a definir áreas de prioridad para futuros programas e intervenciones y a evaluar sus impactos. Hacer esto contribuirá a mejorar el diseño, asignación y evaluación de programas de inversiones estatales. Factores como género, la proporción de dependencia socioeconómica, nivel de ingreso, ubicación y la historia del asentamiento explican la susceptibilidad de los hogares al riesgo. Así, políticas públicas y programas basados en la ubicación tienen que mostrar la suficiente flexibilidad para ser ajustados a las características del contexto. Para que las inversiones públicas puedan priorizar los grupos más vulnerables, es necesario primero identificarlos, entender a qué tipos de riesgos son vulnerables, dónde, por qué y qué capacidades tienen para actuar. El progreso hacia intervenciones codiseñadas requiere que tomadores de decisiones y planificadores urbanos reevalúen sus inversiones, reconociendo también aquellas que se realizan por la población local. Además de reconocer las capacidades existentes en la población, se requiere una evaluación de los impactos no intencionales de inversiones tanto públicas como privadas, como la construcción de vías que promueven la propagación de ocupaciones de terrenos en zonas peligrosas. Más aún, las instituciones públicas deben dar cuenta de los impactos de no invertir en mejoras que puedan reducir la vulnerabilidad a riesgos cotidianos. Si bien existe una amplia gama de acciones e inversiones dirigidas a la mitigación de riesgo, el alcance de sus impactos es disminuido por la falta de sinergia entre entidades públicas y los esfuerzos realizados por quienes se encuentran en riesgo. A través de los observatorios, se realizarán esfuerzos para ampliar las redes entre organizaciones comunitarias y agencias institucionales. Esto requiere la integración de datos oficiales a la plataforma RIMAP RISC para poder realizar un análisis con mayor complejidad sobre los flujos de inversiones y su impacto real a través del tiempo. Ya sean hechas por agencias estatales o por las comunidades y hogares locales, las actuales intervenciones en mitigación de riesgo fallan a menudo en abordar la raíz de las causas de la acumulación de riesgo. Para cambiar el enfoque desde el afrontamiento y mitigación de riesgos hacia la reducción y prevención de estos, se requieren una serie de puntos de entrada estratégicos,
Para estimular puntos de vista nuevos, Clima Sin Riesgo realizó un taller regional en Lima en julio de 2016, donde residentes, académicos, representantes de instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil intercambiaron experiencia con expertos de varias ciudades latinoamericanas. Los puntos de entrada estratégico identificados fueron: mejorar la resiliencia ante el cambio climático liderada por las comunidades a través de la preservación de la infraestructura ecológica urbana; reducción de vulnerabilidades a través de medidas preventivas del sector de salud, un seguro social ante desastre, mayor movilidad y sistemas descentralizados de agua y saneamiento; apoyar activamente las mejoras físicas lideradas por las comunidades para crear espacios colectivos, instalaciones e infraestructura, tanto como viviendas individuales; y la preservación del patrimonio histórico más allá de las fachadas, a través de la protección física y legal de las condiciones de habitación. Estos puntos de entrada son respaldados por la necesidad de entender la vivienda y la seguridad de tenencia más allá de las soluciones individuales, y la búsqueda de soluciones innovadoras de mecanismos de cofinanciamiento que sean capaces de aprovechar los esfuerzos existentes para interrumpir trampas de riesgo urbano. Si bien idear vías estratégicas es esencial, es de igual importancia experimentar con intervenciones concretas y puntuales e innovadoras, dirigidas a la interrupción de ciclos de acumulación de riesgos. Para alentar este tipo de iniciativas, en agosto de 2016, Clima Sin Riesgo lanzó un llamado abierto para propuestas codiseñadas que interrumpan la acumulación de riesgos cotidianos urbanos y contrarresten los impactos de trampas de riesgo en Barrios Altos y José Carlos Mariátegui. 12 propuestas lideradas por comunidades se recibieron y 6 de ellas recibieron apoyo del proyecto. Estas incluyeron, entre otros, la reducción de vulnerabilidad de personas jóvenes a través de áreas recreacionales en Barrio Alto, la experimentación con la cosecha de agua y el reciclaje de aguas grises en la producción de alimentos a través de un colegio local, y el diseño de un programa de vivienda social multifamiliar usando los derechos de aire de lotes en áreas consolidadas para reducir las invasiones de terrenos en laderas. Estos proyectos ofrecen un terreno fértil para considerar cómo intervenciones pueden afrontar las trampas de riesgo y crear sinergia entre las capacidades para actuar de diferentes actores. Resumiendo, hacer un cambio desde el afrontamiento y mitigación de riesgos de desastre hacia la interrupción efectiva y estratégica de trampas de riesgo requiere múltiples acciones simultáneas, desde una mayor documentación sistemática y análisis del funcionamiento de ciclos de acumulación de riesgo, hasta los desafíos de cómo traducir el conocimiento coproducido en intervenciones codiseñadas. Esperamos que Clima Sin Riesgo logre dejar un fuerte legado que apoye los esfuerzos de comunidades y del Estado para trabajar juntos hacia un futuro justo y resiliente.